Hello, hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Good How are you? evening. Good, I'm doing great. Good evening, Veronica. How's it going? Nice, I'm glad to hear that. Let's see. Thank you for being on time, guys. To the final class, the last class of intermediate, well, pre-intermediate 3. Wow. Almost there, almost done with the basic levels, guys. Hello, hello. Welcome, everybody. We are just going to wait some few minutes just for the rest, because we want to have everybody here before we start. Let's see. Welcome, Dina. Okay, before begin, ay, creo que la mayoría ya estuvimos trabajando en la plataforma, ¿verdad? Espero que sí, todos hayamos estado trabajando en la plataforma, terminamos el examen, the final exam, ya tenemos mínimo un 80% de calificación en la plataforma para poder acceder al certificado, ¿verdad? Todo eso es más que necesario, chicos. Entonces, si no lo hemos terminado, por favor, necesitamos hacerlo hoy. Si no hemos terminado el examen, lo necesitamos hacer el día de hoy porque eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo, ¿entendido? A ver, a ver, a ver, welcome. Aquí tenemos a más personas. More people is joining us. Good. Ok. A los que se nos vienen incluyendo, welcome. Sé que la mayoría de todos nosotros ya terminamos de hacer todos los ejercicios de la plataforma, pero antes de comenzar nuestra clase, por favor, chicos, recuerden que tenemos que terminar todos los ejercicios de la plataforma y llegar a un mínimo de un 80%. Si nos pasamos del 80%, mucho que mejor, ¿sí? Pero un mínimo de 80%. Entonces, eso es súper importante. Yo sé que ya todos lo terminaron, así que me relajo, pero si quedan todavía, please do it. O si no se han dado cuenta y quedaron con 7.9, 7.8, vamos a volverlo a hacer. Ok, now we have 14 participants. Good, welcome everybody. Welcome to the last class. It's unbelievable, isn't it? Es casi increíble. Ya ustedes han terminado prácticamente el curso básico y de hecho tienen un excelente nivel. Así que déjenme decirles congratulations, guys. Ok. Now. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Good evening, everybody. Good evening. Thank you. Good evening. We're here in Mexicanos, it's raining right now. No way! Here in Usulutan is raining too. Here too. Oh. Here too. Wow! So we have a big rain. Yes. Yes. Porque casi está cubriendo todo nuestro, el pulgarcito, ¿verdad? Todo El Salvador. Ok, guys. Let's see. Okay. We are 14 participants. Ok. We should start. Why not? Ok. Let's see for last time the WhatsApp group.
Ok. Nothing is going on. Nada está pasando. Y entonces vamos a comenzar. Guys, before going to the final activities, vamos a terminar nuestra parte del reading. Esta fue la final part. Esta fue la última parte del examen que nos hizo falta el día de ayer. Hoy la vamos a hacer. Lo más importante, vamos a leer. Vamos a buscar muchos volunteers to read. Y lo último será responder las preguntas adecuadamente y habremos terminado completamente el examen. Luego vamos a ver ahí otras cositas, another activities to do this day. Ok, este es un artículo en donde necesitamos leerlo, que es sobre the Hawaiian Islands. Vamos a estar leyendo sobre las islas hawaianas y vamos a estar respondiendo las preguntas. Ahora, esta parte no la vamos a leer, no la va a leer solamente una sola persona, sino que la vamos a leer en conjunto. Si hay volunteers, please raise your hand y nosotros vamos a estar eligiendo ahí los voluntarios para comenzar a leer. Oh. I can read. Who wants to read? Let's see. Oh, Roberto, is it you? Yes. We have Lily, and then we have Roberto. Okay, Roberto, okay. So now we have more participants. Wow, guys, you make me feel so proud of you. Wow. Good, okay. Entonces tenemos a, primero será Roberto. First, Roberto, then Lily, and then we're gonna have Maria Jose. Okay? Okay, Roberto, please, you are gonna help me to read this part. Can you do okay, it? Okay, teacher. Good. Okay. Let's begin. You know. Yeah, why not? Okay. Everyone knows that Hawaii is a beautiful group of island in the middle of the Pacific Ocean. But did you know that Hawaii is bad, the name of the state, and the name of the biggest island in the state? Yes, it's confusing. So most people call the island of Hawaii the big island. Good, Roberto, that was a great job. Thank you. Ay, estamos comenzando con mucha fuerza. Estamos comenzando con mucha fuerza como la tormenta, ¿no? Like the storm. Yes. Okay. Good. Okay. Yes. Algo antes de continuar, algo que sí nos vamos a quedar y nos tenemos que meter bien en la mentecita es cuando tenemos la palabra de isla. En esta parte de aquí, like for example, Hawaiian Island, la S nos la vamos a comer. Los que no han cenado, excelente, porque nos vamos a llenar con esta S. Esta S nos vamos a comer, no existe, no existe para nada. Entonces vamos a decir Island, Island. Si quieren, repeat after me, Island. Island. Good. Good job. Island. Island. En este caso, aquí tenemos un plural. Entonces, we're going to say islands. Islands. Hawaiian islands. Pero la S nos la comimos. ¿Sí? Ya esa fue la cena. Ya después no vamos a comer nada más. Hawaiian islands. Entonces, aquí todo esto, siempre que tengamos esta palabra, nos comemos la S. Aquí vamos a terminar llenos. Pero sí, entonces, ese era un detallito que se me había olvidado, pero ya lo tenemos. Otra cosa, de casualidad, ¿podemos identificar acá a comparative or superlative? Can you see it?
in the first paragraph? Superlative. A superlative or a comparative? Cualquiera. Superlative. A superlative. Can you say it? ¿Pueden decir cuál es? Biggest. The nine of the biggest island in the state. Nice. Yes. The name of the biggest island. Very good. Sí, ahí tenemos the biggest. Siempre me acuerdo de restaurantes, no sé por qué. Pero sí, ahí lo tenemos. Very good. Ay, tenemos un asombroso equipo el día de hoy. Ok. Now, the... Creo que era un thunder. I'm sorry, guys. Si de casualidad me desconecto, fue la tormenta, lo siento. Trataré de conectarme lo más rápido posible. Ok. Second paragraph is... On Lily, ¿verdad? Lily, are you there? Can yes. you help us? Okay, please yes. go ahead. Okay, the water on the big island is very interesting. It has 10 or 15 kinds of climates in the world, including tropical deserts, mountains, and alpine. Sometimes even gets snow on top of its two biggest volcanoes. Good, thank you, Lily. Wow, we're doing an amazing job. Wow, thank creo you. Que la tormenta nos ayuda. Bueno, ustedes siempre lo hacen excelente, pero hoy más todavía, la tormenta nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? The weather on the big island. Así que tratemos de ver qué, what is the weather like? ¿Cómo es este clima ahí, en la Big Island? Podemos ver acá que tenemos 10 a 15 tipos de climas en el mundo. Vamos a tratar de traducirlo un poquito para que si ven una palabra nueva, please raise your hand and ask me. Please. Because the idea is to know this article correctly. To pronounce it well, to say it well, to translate it in a perfect way. So, let's continue. Let's see. Oh, incluyendo tropical, desierto. Can you see the difference? Desert to the desert. More like relaxing. La anterior también lo podemos identificar because the last one used to have the double S. Because we used to pronounce the z, the desert. But here, it's more like dessert, just like that. Mountain and alpine. ¿Y qué tenemos aquí? Desierto, montaña y los alpinos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? A veces, incluso hay snow on top of its two biggest volcanoes. Tenemos nieve en la parte de arriba de sus dos volcanes más grandes. Volcanoes, volcanoes. En sus dos volcanes más grandes. Imagínense, y nosotros tenemos tres. ¿Quién lo diría? Ok, now María José. Chan, 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 chan. It's your turn. Are you ready? So. No, you have to say I'm always ready. Please, can you hear me? Yeah, correctly. Go ahead. Okay. On the west side of the island, the water is sunny. Kailua Kona is almost perfect. It gets up to about 80% Fahrenheit in the winter and 87% Fahrenheit in the summer. It only goes down to 64% Fahrenheit in the winter and 69% Fahrenheit in the summer. The Koala area in the north is the driest part of the island with only about
inches of rain a year. Good job! That was amazing. No, it's true. You were even saying Fahrenheit. Yes, that was perfect. Fahrenheit. Wow. Even Amilcar is excited. Good job, Maria Jose. Yes, perfect. Okay, algo que vamos a hacer y es algo that we didn't sit with the measurements because we weren't taking account the temperature, pero ahora lo vamos a tomar. Cuando estábamos viendo como las mediciones, no tomamos en cuenta la temperatura, que pues sabemos que en otros países tenemos los Fahrenheit, ¿verdad? Y nosotros aquí en estos países tenemos Celsius o centígrados, como lo llamamos nosotros. Entonces, 80 degrees Fahrenheit will be 30 or around, yes, 30 or 27 degrees Celsius. So yeah, it is not that hot because here we used to be around 35 degrees Celsius. It's insane. But yeah, about 80 degrees Fahrenheit. Aquí lo tenemos in the winter. Así que sí, está como fresco. And 87 degrees Fahrenheit in the summer. So it's not that hot. Because if we try to see the forecast, o si tratamos de ver la aplicación del clima, y queremos ver, for example, San Miguel, sometimes it gets in Fahrenheit the 100 degrees Fahrenheit. So it's crazy. So hot. Okay, but yes, perfect job, Maria Jose. Y si queremos sacar una traducción, podríamos decir, en el área oeste de la isla, oeste, el clima es, ¿qué podríamos decir? El clima en este lugar soleado de Kailua, no sé cómo se pronuncia, lo siento, Kailua Kona, es casi perfecto. Por eso vemos, no es tan caliente, pero tampoco tan frío. Y podemos ver que puede llegar a los 80 grados Fahrenheit o a los 30 por ahí grados centígrados en el invierno y 87 Fahrenheit en el verano. Y incluso, voy a borrar esto por si lo quieren ver. Y incluso puede llegar hasta los 64 Fahrenheit en el invierno cuando se va muy abajo, ¿verdad? Sabemos, we already know that if it gets too low the temperature, it gets cooler. Ay, por poco digo more cool, and that's not the way because we need to use the comparatives. Oh my God, what's going on with me? Okay, but yes, si tenemos más bajo el número de la temperatura, significa que queda más frío, ¿verdad? Entonces, si le dicen que necesitan más calor, necesitan pedir que se suba la temperatura. ¿Qué más tenemos? Y 69 Fahrenheit en el verano. Y el área del koala, bueno, algo así se ha de llamar porque tiene koala, en el norte es la parte más seca de la isla, que casi tiene 10 pulgadas de lluvia cada año. Bueno, sí, por año. 10 pulgadas, 10 inches. 10 pulgadas de lluvia por año. Ok, we have had amazing readers. But what about the others? Do we have another volunteer? Please raise your hand. Oh, podemos utilizar nuestra ruleta giratoria. Let's see. Two more volunteers. What? Oh no, we have three of them. I think that we don't have enough paragraph for you all, guys. I'm pretty impressed. But thank you. Okay. Ah, se nos fue uno. No.
Okay, Rómulo, before you leave, no te vayas, please. Rómulo, you're gonna be the next one. Can you read the next paragraph, please? Okay. On the east side, Hilo gets around 140 inches of rain per year. It's the westest city in the United States. All that rain makes for some amazing waterfall near Hilo. Good job, Rómulo. Thank you. Sí, ahí lo tenemos. Very good. Okay, even the 140 inches. Excellent. Okay, ahora, before moving on, I just want to ask you something. Does somebody can tell me what the wettest mean? Let's see. Do we have a brave volunteer? ¿Qué significaría esta palabra, the wettest? Like, húmedo. Very good. But what if I say the wettest? El más because húmedo. El más húmedo. Thank you. Ay, sí lo tenemos. Yes, it is the superlative because we're saying that it's the wettest city in the United States. Because we did a comparison between all the United States cities and we find out that the Hilo, I don't know if it is Hilo or Hilo, but I'm so sorry, but I'm thinking that might be Hilo or Hilo, but we're gonna try to use Hilo. So Hilo between the whole cities, the whole United States cities, is the wettest one, o sea, la más húmeda. Así que prácticamente toda la lluvia, sí, toda la lluvia hace esas hermosas cataratas, imagínense. O sea, lo que es la naturaleza, qué belleza. A ver, and then we have another, some more couple. Let's see, yes, but I just can't remember Marjorie. Marjorie, would you like to read for us the final paragraph? Can you do it for us? Good, thank you, Marjorie. Please, go ahead. Okay. Water temperatures are coldest in February and warmest in September and October. There is good snorkeling, great scuba diving, and wonderful fishing year-round that makes the Big Island popular with people. I don't see. Oh, I'm so sorry. I think it's my fault. Let's see. Can you see something right now? Wrong. Yes. That makes the Big Island popular with people from all over the world any time of the year. Thank you, Marjorie. You did an amazing job. Okay. Thank you to all our readers. Ahora, traducción. Podemos ver que las temperaturas del agua son las más the coldest in February. Son las más bajas en febrero y las más calientes en septiembre y octubre. ¿Esto por qué? Because in February they are in the winter time. And September and October are part, well, almost on the fall, en el otoño, pero un poquito cerquita también del verano, the summer. Así que por eso esta isla es tan popular con entre muchas personas de todo el mundo en cualquier época del año. Ahora, what about the sports that are mentioned in this final paragraph? Vamos a ver
que es lo que podríamos decir significa. En este snorkeling, podríamos llamarle snorkeling bucear. Bucear, chun, 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 en el mar, abajo, snorkeling. Pero también tenemos el scuba diving. Scuba diving. Este también se trata de lo mismo. Eso no podría como es que es como, si lo buscamos, aparece como, ¿cómo era? Maritimismo, algo así, pero es como ya también adentro del agua. Porque si vemos diving, diving es de clavar, como cuando hacemos clavados dentro del agua. Entonces, los dos, ambos, tienen mucho que ver, tienen muchas relaciones. Snorkeling and scuba diving. ¿Y qué más tenemos? Esta palabra, year round. ¿Por qué? Porque significa que pueden pescar a wonderful fishing year round. Pueden pescar en todo lo que va del año, no solo por temporadas. En todo lo que va del año. Entonces, so, do we have any questions so far before moving to the questions? No? Okay. Now, just to clarify, scuba diving is something like es como de submarino, algo así. Es como, no sé si es como nosotros en un submarino o it is another context, but we can try to take it as a translation. Scuba diving, submarinismo, and snorkeling, que ya sería el buceo, ¿verdad? Ahora, pam, 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 pam. Let's back to the questions. Now, let's see, what is Hawaii? According about all the article that we just read, what can we say about Hawaii? It is a city, a state, an island, or an estate and an island? A state in an island. Good job, Eric. Yes, that's the answer, an estate and an island. What about the second one? What climate is not found in Hawaii? El Ártico. Arctic. Tropical, montañoso, desértico. Arctic. Arctic. Thank you, guys. Arctic. Sí, porque no se llena de hielo. Y permanece más tropical, como nosotros, ¿verdad? How hot does it get in Kailua Kona in the winter? ¿Qué tan caliente se hace durante el verano? ¿Recordamos? 80. Oh, you have a very good memory. And what about the last one? Where does it rain the most? ¿A dónde llueve más? Esto sí es kind of tricky. Do you remember? In the east. In the east? In the east. Yeah. Thank you, Eric. Let's see. Nice. Thank you. Okay, let's see. Este es un trabajo en equipo. We did it, guys. We finally complete our final test. And we did it completely. Completo. Sacamos la mejor nota posible. Por acá, ¿qué me han dicho? It's very hard hearing Mexicanos. Oh, Amilcar, I'm so sorry. Yes, here has been a lot of technical problems because of the rain or the storm, because we can hear some thunders.
but probably in the record, in the video on YouTube, you can see it kind of different. You can hear it better. Si no me pueden escuchar, please also let me know, because here is also raining. So probably that's the reason. That's why. Okay. We did it, guys. We are finally done with the platform. And now, what are we gonna do? We are going to try to get creative. Vamos a ponernos un poquito creativos, ¿verdad? The final class, just the last one. ¿Qué vamos a hacer? The final conversation. Vamos a tratar de hacer una conversación with our classmate, con nuestro compañero, y vamos a tratar de agregar cosas que ya vimos during our classes. Como por ejemplo, a superlative or comparative sentence. Ustedes ya lo saben usar very, very well. What else? A modal verb. Son modal verbs. What else? Present continuous for future. Podemos agregar una oración así. And finally, health problems. Ay, ¿se acuerdan de eso? Cuando me dolía la cabeza, cuando me dolía el estómago, me dolía la garganta. Podemos agregar uno de esos. ¿Qué vamos a hacer? Una conversación. Agregando a algunos de estos. Si quieren agregar más, please go ahead. Let's be creative. Entonces, antes de comenzar o antes de continuar, guys, do we have a question or something related? ¿No? Creo que todo quedó claro. Entonces, esto lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Para esto vamos a tener aproximadamente, what do you think about 5 minutes? Podemos tener 5 a 7 minutos para hacer esta actividad, pero es una conversación. Try to be creative. Trata de escribirlo en tu cuaderno, si es que puedes, o en una página que tengas cerca para poder recordarlo después. Rómulo, do you have a question? Yes, can you share the screen? Oh, thank you, thank you. Siempre lo olvido. Ahí está, ya ustedes van a poder compartir la pantalla. Era eso, ¿verdad? En los grupos. Did you want me to share my screen? ¿O querías que yo compartiera mi pantalla? No. En los grupos, right? Yes. Okay, thank you, Rómulo. Okay, now. Thank you for the one who posted. Oh, I'm so sorry, Karen. Oh, Karen is having problems to getting into the Zoom meeting. I'm so sorry for her. Bueno, como ya sabemos, si no tenemos como conexión o no nos deja entrar, siempre podemos ver el video en el canal de YouTube, ¿verdad? Así que, hola Karen, espero que después puedas vernos acá. Entonces, I'm going to write my conversation alone. No, please, we need to be a team. Let's see. Why? Oh, because you're having a bad internet signal or bad connection. Oh, and I can't on my microphone in this moment. Ay, ay, ay. Y me está sacando de Zoom. Ay, 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 ay. This is storm. Okay, we're having a lot of bad connections going on here. Okay, si tenemos tan mala conexión que no podemos sacar nuestro micrófono, lo que sea, les voy a dar un tip. Si no les aparece el audio, apaga tu cámara y eso ayudará un poquito, tal vez a que solo salga la voz. Eso puede ayudar. Pero en ese caso, para no hacerlos sentir a uno solitos,
Vamos a hacer grupos de tres. Let's make group of three. Three people, ¿ok? La señal, yes, bad connection. It's because of the rain. Yeah, no problem. Creo que todos vamos a pasar por esto en algún minuto, en algún momento, porque hasta yo creo que me va a sacar a mí de la conversación. Así que si me voy es por eso. Entonces, guys, lo que vamos a hacer es grupos de tres. Si hay una persona que no puede o que está saliendo y entrando, lo que van a hacer es, esa persona, si no puede encender su micrófono, va a escribir en el chat. Puedes ayudarle a tus compañeros escribiendo desde el chat, ¿sí? Y así vamos agregando piececitas a la conversación. Si estamos pensando about in a comparative sentence, esa persona les puede poner ahí ejemplos para que los otros sigan y hagan la conversación. Y la idea es de que al final, en equipo, sí se haga la conversación. Aunque al final quede la conversación de dos personas, yo sé que hubieron tres personitas ahí trabajando duro. ¿Entendido? Si no tenemos eso de que la señal y todo y no nos permitió el micrófono, no hay problema. Todos estamos pasando por esto right now. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a quedar de tres. Y sí se puede. Creo que sí se va a poder acá. Let's see, vamos a crear nuestras, listo, ok. Para esta actividad ya sabemos que tenemos around 7 minutes. Les voy a mover, tengo unas personitas que se me fueron para un grupo y otra personita que se me fue para otro grupo que no era. Listo, todos hemos quedado de tres. Exactamente de tres. Así que, ¿estamos listos para ir? Any question, please let me know. I voy a estar viendo el grupo de WhatsApp para poder ayudarles. Así que nos vamos en tres. Ay, mi mano. Tres, dos, uno. Los veo por allá. Uy, ¿cómo se escucha la lluvia? Hello. Hi. Lily, do you have a question or something? Ya hizo los grupos. Es que creo que me intentó sacar. Y solo me tiró la señal. Me metí. No problem. Let me see. Lily's not joined. Okay. Te voy a pasar a un grupo, pero luego te voy a volver a agregar, ¿sí? Ok. Ok, porque sí, eso pasa. Aquí, y te vuelvo a mover al grupo 1. Can you see now the notification? Hello. Hi, Lily. ¿Pudiste entrar o todavía no te aparece? Sí, sí, ya. Pero okay. Ya Roberto, Carlos, de Paul, en mí. Ok, Roberto, are you having a bad connection? Vamos a ver, tal vez sí los muevo para acá. Es que sí, esta conexión ha estado un poquito mala. Muchas personas han tenido problemas. Lili, ¿te aparece la notificación? Ay, quedó solita. Ahora tal vez sí. Uy.
Do you practice some sport, Eli? No. No. I no practice. But I like the basketball. Oh, okay. I like jogging. I prefer jogging than the swim. Oh. Mm-hmm. Do you like eat tacos or pizza? I prefer pizza than the tacos. But I prefer salad, soup, healthy food. What is healthy food? Salad, for example. Soup. Lily, tomorrow we are going to visit to grandma. Visit your grandma. And I say, okay, mom, no problem. But mom, today I have a headache. Oh, my mom say me, told me, no, my mom told me, my mom told me, no problem, Lindy, take a medicine. So, I took my medicine. Y ahí algo puedo agregar yo, un modal verb. Okay. Ajá. Como por ejemplo, debería. Ya sería you should. You should. And how do you feel? Sí, como usted me dijo, yo le pregunto cómo está y usted me empieza a decir las cosas que tiene. Entonces, ahí ya como en modo de recomendación, pero vamos a usar el should. You should. Mm-hmm. Como usted debería. Okay. Ir al doctor, por ejemplo. Okay. Y César ahí no está conectada, ¿cierto? Yo creo que no. No ha respondido. Ok, entonces mejor podemos hablar también del futuro. Casi no le oigo. The present continue for the future. An example. I going to work at night. Working at night. Oh my God. Yeah. Sorry to hear that. Because I going to bed later. Later? Yes, later. Oh. I going to bed later. And Romulo? What? Romulo. Ah, Romulo. Are you going to start? Okay. Oh, Elsa.
For example, I am what happy. Topic? Let me check. For example, comparative. Creo. that Javier, for example, no. No. Traté de buscar qué tema era, pero ya. The topics are superlative and comparative, modal verbs, present continuous, and future, and health problem. And for example, neither. I think, I guess, yeah, and it's neither. Can you hear me? Yes. For example, I can play chess. I can too, and so can I, right? Eso es ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, pero creo que no lo tienes. Hi, girls. ¿Cómo no? Los modal verbs. Ah, so teacher. Hi. Hi, teacher. Sí, modal verbs were included. Tienen al, si quieren, if you want to, you can check the WhatsApp group because we have there a picture with all the requirements for our conversation. Can you see it? Uh-huh. En el grupo de WhatsApp para que ya podamos ver qué es lo que necesitamos. Ah, por aquí, si lo pueden ver también. Ah, okay. Let's get creative. Mm-hmm. Let's get creative. Vamos a tratar de ponernos creativas. Si pueden agregar los cuatro, it's okay. Si pueden agregar dos de ellos nada más en su conversación, también está bien, no se preocupen. Pero la idea es que hagamos una conversación larga donde podamos agregar detalles, ¿verdad? De lo que hemos visto. Eso que has dicho. Thank you. Okay, you're welcome. Creo que me están necesitando en otro lado. Así que las veo luego, chicas. Sigan así. Okay. Okay. Let's see. Les voy a agregar un compañero por acá. Porque está teniendo problemas de conexión. Y posiblemente se vaya a volver a salir, pero esperemos que no, que ya su conexión se estabilice. Ok, girls, les veo luego. Sigan así. See you, miss. See you. Manju, Marjorie, no. Ok. I'm from Nicaragua, but I live in El Salvador 50 years ago. I know Nicaragua is the largest country in Central America. All family is living in Nicaragua.
but I can visit it right now because I can travel in with my children. I don't know. Excellent. That's good, Marjorie. That's good. Eso es un buen aporte. No se me ocurre nada. Okay, we have lack of information, of context. Tenemos poco, ¿verdad? De información y de contexto. Vamos a ver. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo va la conversación? Y voy a ver si les puedo ayudar un poquito. Estamos hablando de lo que sea. Sí, anything you like. It's okay. Miren, vamos a hacer una cosa. No es necesario que pongamos las cuatro cosas, ¿sí? Creo que lo podemos hacer with less than that. Por ejemplo, no queremos usar help problems. Entonces, está bien. Podemos usar solo modal verbs y present continuous for future. O sea, ustedes pueden tomar dos si quieren. Dos, por lo menos, en lugar de los cuatro. Tomen dos, los que ustedes crean más convenientes, y de ahí sacan su conversación. ¿Piensan que será más fácil así? Sí. Ok. I'm pretty sure you're gonna make it. Don't worry. Thank you, teacher. You're welcome. If you need me, please let me know. You should go. What part of Santa Ana do you like? Hey. Yeah, Romulo. What part of Santa Ana do you like? Do you know Santa Ana? Yes. Do you know El Trevor? Yes, I live in Rio Sarco. Do you live in Rio Sarco? Yeah. Excellent. Oh, we are very close to Santa Ana, everyone. Hey. El Río Sarco. Mm-hmm. Okay. Excellent. On Monday, I went to buy fish. Huh? Yes, I sell fish. I live in the first etapa the Rio Sarco in okay the cerca de la carretera, no sé cómo sería así. The way close okay. To the main road. The highway. Okay. Close to the main road. Road. Casi no le oigo. Main road. Oh, a mí, Elizabeth. Sí. Ay, ay, ay. Close to the main road. Main road. Close to the main road. Ajá. Cerca de la como autopista o de la calle principal. Lo voy a tratar de escribir. ¿Así se apega con lo que querías escribir, Elizabeth? Yes. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Thank you. Okay. Hola, hola, Olga. Are you there?
Olga? Yes, I am. Oh, good. I'm so sorry for leaving you alone. Estoy tan triste de haberte dejado sola. No me había dado cuenta. No hay problema. Acabo de ingresar cuando vi que todavía estaban en la clase. Sí, sí, es que todos se han estado desconectando, conectando, han habido muchos problemas. No te preocupes que esto ha sido en todo El Salvador. Hay algunas partes que están más afectadas que otras por el ojo de la tormenta, pero sí, varias personas se han tenido que salir, así que no te preocupes, Olga. Al final vamos a ver el video y de ahí vamos a poder terminar la clase, así que no te preocupes. Excelente. Ahora, una consulta a mí. Como ahora es la última clase, ¿verdad? Sí. Tengo que esperar a que me informen cuando inicia el otro grupo, porque para mí es primera vez que estoy en el curso. Ah, vaya, vaya, perfecto. Sí, de hecho, tú ya tienes el certificado y todo, ¿verdad? Sí, vi que me salía el certificado y quiero ver, pero no lo pude descargar como un PDF, sino que tomé una captura. Está bien, lo que importa es que aparezcan los sellos y todo lo demás, según yo tengo entendido, y su nombre. Según yo tengo entendido, de hecho, Inglés Corporativo, o bueno, también INSAFORT, junto con INSAFORT, ¿verdad? Ya sabe que están juntos, ellos al final dan el... como que tienen también los diplomas ellos en su disposición. Todavía no he podido confirmar esa información, pero como creo que el grupo estará como vigente estos días en lo que ustedes saltan a otro grupo, así que voy a tratar como de informarles a todos por ahí si es que van a poder encontrar su certificado en físico. Así que por eso no se preocupe, que yo les haría saber si pueden llegar a las oficinas por su certificado y así ya tenerlo en cartoncito, más bonito y sin preocupaciones. Ya listo para presentar. Exacto, lo más importante, ya listo para presentar. Entonces, por eso no se preocupe, que trataré de mantenerlos informados si es que pueden llegar a las instalaciones y recogerlo, porque anteriormente así se estaba manejando. Varios ya han dicho de que ellos iban a recoger sus certificados y ya se los daban. Escuché que Edgar dijo eso. Exacto. Que ellos ya los encontraban en físico. Así que todavía no he podido ni confirmar ni negar esa información, pero varios ya lo han sacado así en otros cursos, así que esperaría que fuera lo mismo con este. De acuerdo. Okay. Muy amable, muchísimas gracias. Ah, no, no se preocupe. Gracias por la espera y todo lo demás. Ahora. La voy a poner en contexto de qué es lo que estamos haciendo. Ahorita sí. Estamos haciendo una conversación en inglés, o sea, es la conversación final. Todo lo que vimos, acuérdese de todo lo que vimos, trate de tomar un poquito de cada uno. Puede encontrar como la captura de lo que pedimos en el grupo, pero yo se la voy a mostrar por acá. En donde lo único que tenemos que hacer es agregar a superlative or comparative sentence, a modal verb, o más de eso, more than one, presentar el presente continuous for future, y help problems. ¿Se recuerda de esos temas? Sí. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es, a muchos les he estado dando problemas como tratar de hacer una conversación de la nada, tratando de crear con todo esto. Ay, así que si en el grupo que la ponga, si su grupo le dice que no sabe qué hacer, dígale que solo podemos tomar dos. Es posible. Solo tomar dos de estos, los que ustedes quieran. Y está bien, la idea es que nos pongamos creativos, ¿sí? No quiero que se me estresen el último día. Bueno, está bien. Ok, entonces ahora sí la voy a asignar. Nos hemos tomado más del tiempo que esperaba porque sí ha sido como muy duro tratar de hacer una conversación desde abajo. Pero sí. Ahorita la agrego a un grupo y seguimos. La veo luego. Okay. Gracias. De nada, you're welcome. ¿Le aparece la notificación? Oh, ahí sí, ya le apareció. Excelente. Me voy a meter por acá. Vaya. Okay.
Hi, Roberto. How are you doing? Hi, Maria. I'm very good. And you? I was better yesterday. Really? Could you tell me what is wrong? What's wrong? I have some health problems. Like, I have headache and flu. Did you take something? Not yet. Why? You should go to the doctor. I can't right now. I feel too bad. I am going to go to the pharmacy for you for the medicines. Oh, really? Thank you, Roberto. You're welcome. I see you in a few minutes. Okay. Thanks. Podría ser el really que dijiste antes de gracias. Podría ser. No me acuerdo. Ah, too bad. Yeah. Dijiste, I feel too bad. Como para remarcar que es bastante malo. Okay. Okay. I think it's okay. Eso sí, con emoción, sentimiento. I like it. Okay. Ya los escuché, chicos. ¿Me gustó? Okay. ¿Estuvo bonita? Ok. Ok. ¿Do you think you're ready? Porque yo sé que muchos de nosotros hemos tenido como problemas de conexión y ya me los estoy agarrando más tiempo. Por eso quería ver, probar con ustedes. Creo que sí, ¿verdad? Hemos tenido suficiente tiempo. Creo que sí estamos. Yo creo que sí estamos listos. Excelente. Thank you, guys. Ok. I'll see you in the main session. Okay. Hello, hello, welcome back. Vamos a ver que todos estén por acá. Yes. Yes, you are. Thank you everybody for trying to stay here. We are here. Nice, thank you. Thank you everybody who has been trying to connect with the class. Sure. Thank you for your help, teacher. No, thank you, everybody, for being here, for being joining to the session. You are an excellent teacher, Miss. Oh, you are excellent students. I really enjoy being here with all of you guys. Pero no me quiero despedir ya. Me van a hacer sentir triste. Quiero escuchar antes de irnos, before leaving, I want to listen a conversation made by you. ¿Sí, verdad? Do we have here a brave team who would like to do a performance? ¿Tenemos un equipo valiente que le gustaría hacer esa presentación? A ver, escucha un poquito ahí a Roberto. Roberto, would you like to do it? Okay. Nice, please. I assume that your partner is Maria Jose. Isn't she? Oh, okay. Both Marias. Two Marias. Oh, yeah. Both Marias. That's true. That's why I said Maria Jose. Okay. So I didn't listen the Maria's part. So if you have a part in the conversation, please go ahead because I would like to listen. A ver, chicos, cuando ustedes quieran comenzar, si quieren comenzar ya, please go ahead. Okay. So, hi, Roberto. How are you doing? Hi, Maria. I am very good. And you? I was better yesterday. Really? Could you tell me what's wrong?
I have some health problems. I have headache and flu. Did you take something? Not yet. Why? You should go to the doctor. I can't right now. I feel too bad. I am going to go to the pharmacy for you, for the medicines. Oh, really? Thank you, Roberto. You're welcome. I see you in a few minutes. Wow, good job. Este equipo sí que lo hizo súper bien. Teníamos el paciente, el doctor, enfermeras, de todo teníamos. Me encantó. I just love it. Ok, good job. Trataron de tomar lo de health problems. Me encantó. Tratamos de utilizar the flu, la influenza. Sorry. Oh, no, nos sentimos muy mal. Muy bien. Very good. Ok, guys. Ahora sí. Ya viene la parte triste. Chicos, just let me tell you, you have been doing an amazing job during these last days. Being volunteers, being so positive in this learning process, que si les pudiera dar un consejo, if I can give you an advice, please stay positive. Traten de mantenerse positivos. Ay, que no me aprendí una palabra. Guys, even in Spanish, we're learning new words every day. Incluso en español estamos aprendiendo nuevas palabras todos los días. Así que va a ser lo mismo en un idioma extranjero. It is the same in a foreign language, but we just need to practice. ¿Sí? Tratemos, aunque nos equivoquemos, aunque nos digan no es así, it's okay. Tratemos de tomar a bien la crítica porque ustedes han sido unos guerreros por llegar hasta acá. Y han tomado muy bien las críticas todos y hacemos un cambio en la pronunciación, todo. Han tenido esa open mind that you need if you want to learn a new language. Así que, chicos, déjenme decirles, estoy muy orgullosa con ustedes, de ustedes, porque se han portado súper bien, han hecho todo lo que han necesitado hacer para seguir aprendiendo, han preguntado, eso me ha encantado, han preguntado, es que yo aprendí esto por acá, es que yo escuché esto. Así que déjenme decirles de que me sentí súper bien estar trabajando con ustedes. Me encantaría volvérmelos a encontrar. Espero volverlos a encontrar en un futuro. A ver qué me dicen por acá. La celebración del fin del curso se hace en casa de Rómulo. Sí. Sí, la vamos a hacer también virtual. No, si se puede, pues mejor. Pero sí, chicos, en serio, muchísimas gracias. Me han hecho reír también, en serio. Me alegran las noches. Así que, please, no cambien. Traten de quedarse así como están, solo que con más conocimiento en la cabeza. Así que, chicos, seguiremos en contacto. Cualquier cosa, pues ahí, si necesitan algo de mí, si necesitan que les ayude en alguna actividad o algo, pues ahí ya tienen mi número. Pueden guardarlo y luego me preguntan. Yo con mucho gusto ahí les ayudo en todo lo que yo pueda, si está en mi poder. Entonces, chicos. Hey, teacher. Thank you, teacher. It was a pleasure to be with you, teacher. Thank you. It was a pleasure, a great pleasure to be here with all of you. En serio, se los digo. I really appreciate every moment, every night with you guys. Así que, por favor, sigan así. Suerte en el próximo nivel. Cuídense. Have a good night. Thank you. Have a good night. You're very nice. Bye, miss. Thank you, teacher. Good night. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye. Take care. You did it. Bye-bye, Maria Jose. Bye, Amilcar. Take care. God bless you, miss.